¡Espera! Puedo oírla. Puedo sentir cómo se abre camino dentro de mí. ¡Sal de mí! ¡Déjame en paz! He sido... Me lo merezco. ¿Qué demonios eres, Mia? No deberías haber venido. ¿Quién es? ¿Y qué coño está pasando? Me llamo Zoe. Prueba a salir por el ático. ¿El ático? Ve allí. Ahora. Veamos cómo te sienta esto. Vale. ¡Ah!
Tengo que destruirlo todo. ¡Déjame! Quiero. Bienvenido a la familia. ¿Dónde estoy? ¿Pero qué? ¡Vamos arriba, dormilón! ¡Es la hora de la cena! ¿Quiénes sois? ¡Y Mía! ¡Come! ¡Está rico! ¡El muy hijo de puta no sabe apreciar un manjar! ¡Oh! ¡Dios! ¡Joder, viejo! ¡Otra vez no! Apártate, Marguerite. ¿El chico va a comer? ¿Tiene que comerse la cena? Ven aquí, chico. Vamos, venga. Vamos, vamos, vamos. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Se está comiendo! ¡Ya no está comiendo! ¡Cállate una puta vez! ¡No es para él! ¡Fuera de aquí! ¡Eres un hijo de puta! ¡Maldito hijo de puta! ¡No se lo come! ¡No se lo come! Se suponía que iba a ser una cena especial. Ven aquí, chico. ¡Joder! Seguro que es el poli otra vez. Malditos cerdos. Ahora vengo a por ti. Parte de la familia. Se acabó. Ethan. Zoe, ¿no? ¿Qué le pasa a esta Cállate gente? Y escucha si quieres vivir. Debes salir de esa casa. Prueba por el salón principal. Vale. Oh, y esa cosa en tu muñeca es un códec.
No lo pierdas. Es importante. ¡Abra! ¡Eh! ¡Aquí! Tiene que ayudarme. Un momento. A ver, ¿vive usted aquí? ¿Es esta su casa? ¿Qué? Yo no, no. Vale, mire, hemos recibido avisos de personas desaparecidas. No lo entiende, tengo que salir de aquí. Cálmese. No me está escuchando, aquí hay un puñado de fanáticos tratando de matarme. Bien, déjeme decirle algo. La situación en la que se encuentra es un tanto sospechosa, ¿no? ¿Está de broma? Como le iba diciendo, tenemos a varios desaparecidos. Y no puedo descartar que un extraño como usted esté implicado. Vale, le contaré lo que sé. Bien, eso está mejor. Nos vemos en el garaje. Allí hablamos. Espere, présteme su arma. Debe haber perdido la cabeza. Mire, oficial. Ayúdame. Vale, ayudante. ¿Quiere ver mi esquela en los periódicos? ¿O quiere ser el héroe que me salvó la vida? ¿Un triste cuchillo? Vamos, cójalo. No puedo darle más. Ahora vaya, al garaje, ya. ¿Qué voy a hacer con un cuchillo? Tenemos que salir de aquí. Antes tiene que decirme qué hace aquí a estas horas. ¿Yo? ¿Y usted? Es mi trabajo. ¿Por qué no me dice la verdad? ¡Respóndame ya! Aunque se lo cuente, no me creería. Inténtelo. ¡Sube la puerta! ¡Espera! ¡Espera! ¡A la mierda! ¡Voy a mataros! ¡Se acabó, chico! Acabemos con esto tú y yo. ¡Oh, sí! ¡Vamos a dar un paseo! ¡No! ¡Mira lo que has hecho, hijo de perra! ¡Ah!
tienes un momento, chaval. Estás a punto de ver algo maravilloso. ¡Joder!